La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CEDH, se mantendrá atenta de las operaciones que ejecuten las guardias civiles que serán parte de la estrategia de seguridad impulsada por el nuevo gobierno federal para evitar que con el pretexto de estos operativos violen las garantías individuales. El organismo está en contra de las autodefensas y definió los linchamientos como un acto de barbarie. El presidente del organismo, Jorge Andrés López Espinosa, informó que ya participan en el Plan Nacional de Paz y Seguridad y sostuvo que serán incluyentes y cooperativos en todo esfuerzo que vaya encaminado a pacificar el país y buscar mejores condiciones de vida para los mexicanos. Te puede interesar. Hijo de exalcalde de Álamo murió en caída de avioneta en Culiacán. Nosotros participamos en las coordinaciones territoriales para la construcción de la paz. Ya hemos tenido 3 sesiones aquí en el estado, también en algunos municipios en donde se han hecho estas regiones, específicamente en Matehuala, Santa María del Río, Río Verde y desde luego, la zona metropolitana que incluye San Luis Potosí y Soledad. Además informó que la presencia de la CEDH obedece también a vigilar las operaciones de las agrupaciones de ciudadanos que se incluirán en la Guardia Nacional, la cual proyecta crear el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y así evitar que se violen los derechos humanos. También es importante señalar que nuestra presencia se debe precisamente para evitar que con pretexto de estos operativos se agredan los derechos humanos. Sin embargo, nosotros sí estamos en un ánimo colaborativo, participando en todas las reuniones y vamos a contribuir en lo que a nosotros nos toca, para que las cosas le salgan bien a este nuevo gobierno. Te puede interesar, equipo de trabajo 2019. Este será el gabinete de AMLO, indicó que a las personas que ahora se van a incorporar a estos nuevos esquemas de seguridad, se les deben dar capacitación en derechos humanos, y además tienen que pasar por academias de instrucción, para que conozcan el marco jurídico nacional e internacional en la materia. Con respecto a las autodefensas, ¿qué a decir del líder nacional de este movimiento, José Manuel Mireles Valverde? Ya se forman en San Luis Potosí, indicó que la seguridad y procuración de justicia es responsabilidad únicamente de las instituciones, aunque reconoció que se deben fortalecer para darle garantía a la ciudadanía y evitar que tomen justicia por su propia mano. Estos cuerpos de seguridad que luego son tan anómalos que no dan certeza a las personas, como pueden recordarse las experiencias que se tuvieron lamentablemente en otros estados como en Michoacán o Oaxaca en cuanto a los linchamientos que de igual manera ya se comienzan a registrar en la entidad, dijo, no son actos de justicia, son actos de barbarie, y deben ser sancionables para quien incite e impulse este tipo de solución para alcanzar la paz. Te puede interesar, viuda de Pablo Escobar confiesa, me violó a los 14, me fue infiel y aún así lo amé. Compartimos la postura de nuestro presidente nacional, Luis Raúl González Pérez. Recientemente en la asamblea plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, afirmó que tenemos que darle a la sociedad que se indigna porque no hay una debida procuración de justicia, una respuesta, fortaleciendo a las instituciones para que el día de mañana ninguno de nosotros pudiera ser confundido en esta malamente, llamada justicia por propia mano.